Las mejores selecciones del planeta representarán a su país con el objetivo de conquistar el mundo entero. Giraremos una ruleta para elegir el país atacante y luego una flecha que indicará la dirección para atacar. Por ejemplo, en la ruleta nos toca Españita y la flecha indica el norte. Pues España deberá enfrentarse a Francia. Si España gana, conquista el territorio francés, pero si España no es capaz de ganarle a Francia, el territorio español pertenecerá a los franceses y Francia podrá seguir conquistando países. Sean bienvenidos al Imperialismo en FIFA, edición selecciones. Ya tenemos a los 35 países preparados para empezar el vídeo. Esto empieza a girar y vamos a conocer el primer país en atacar. Se para en Inglaterra, Italia. ¡Ojo! Italia va a atacar primera. Italia, que no pudo participar en el Mundial, aquí participa porque es una selección legendaria. Y alrededor tiene a Francia, a España, Croacia y Suiza. La flecha gira y nos marca abajo. ¡Ahí va! Si cruzamos el mar Mediterráneo, nos vamos directamente a Ghana. Primer partido en el Imperialismo del día de hoy. Italia a priori es la favorita, pero no fue al Mundial y Ghana sí que fue. ¡Ese vino golazo de Italia! ¡Gol de Berardi! Inmóvil de para Berardi de tacón. Berardi de tacón para su compañero, que se encara la portería. Y la cuatro veces campeona del mundo se lleva este partido por un gol a cero. Primera selección eliminada, Ghana. Italia conquista su territorio. Y ya sabéis que una vez ganas a tu rival, no solo conquistas su territorio, sino que también a su mejor jugador, Iñaki Williams, es italiano. Consigue su tercera nacionalidad. Empezó siendo español, después ganés y ahora italiano. Espectacular. ¡Vamos a por el siguiente país en atacar! Por cierto, espérate. No quiero que lo veas. Quiero que antes dejes tu like y suscríbete al canal, que es totalmente gratis. Si yo veo 3.000 suscriptores nuevos y 80.000 likes en este vídeo, os traeré un imperialismo que te cagas en las bravas. Croacia, Suecia, Noruega, Inglaterra, Italia otra vez. No, se va a Suiza. Madre mía, mirando el mapa, Suiza está rodeado de muchas chungas. Vamos a ver dónde deberá atacar Suiza. ¡Ah! A tomar por culo. Al ladito los tiene Francia. Partido no televisado y cuidado con Francia, porque yo recuerdo la última Eurocopa que Suiza les eliminó. Así que ojo al dato, que no ha servido para nada porque han ganado 1-3. Doblete de Dembélé. No, hat-trick de Ousmane. Aquí no se lesiona, ¿no? Claro. Que cuando se lesiona es balón de oro. Suiza queda eliminada y ese territorio pertenece a Francia. Una de las favoritas para llevarse este imperialismo ha empezado muy fuerte. Di tu favorita en los comentarios. Yo voy a tirar con una. Inglaterra. No sé por qué me da que lo va a hacer bien hoy. Y a ver si no toca un equipo europeo, que quiero cambiar de continente. Vámonos, Croacia, Senegal, Portugal. ¡Ay, Costa Rica! ¡Costa Rica! La ruleta me ha hecho caso. Costa Rica deberá atacar a la dirección de sureste. Pues mirando el mapa yo lo veo claro. Directamente a Colombia. Se viene el partido entre ticos y colombianos. Me gusta, partido latinoamericano. Grábalo, grábalo, porque terrible partidazo donde se han marcado 5 goles. El primero para Colombia, un centrito de Cuadrado, que revienta Zapata con la zurda y Kaylor Navas no pudo hacer nada. Zapata, que marcó también el segundo. Pero ya os he dicho que han habido 5 goles, ojo, porque aquí Costa Rica recortaría distancias. En el 82, Joel Campbell se pone mano a mano contra Ospina y la revienta para adentro, y Colombia tenía uno menos. El partido se iría a la prórroga, pero Colombia ganaría a pesar de tener uno menos. Igualadísimo, pero Colombia ha ganado 3-2. El territorio tico pertenece a los colombianos y conquistan también a Keylor Navas. Vaya mejora en portería. Vamos en busca del siguiente país que tiene que atacar, que será Senegal, España, Estados Unidos, Colombia. Ahí va Colombia, la hostia. Que vuelva a repetir. Y se va arriba. Y arriba para la izquierda. Pues trazando la flecha en el mapa, nos vamos a México. Partido igualadísimo. No sé quién va a ganar aquí. Y vemos a Navas ya colombiano 100%. Y la primera selección en marcar ha sido México. Con este gol de Jiménez se adelantan los mexicanos. Se la traga un poco Navas, ¿eh? Y yo que pensaba que esto iba a estar igualado. Gol de México otra vez. Esta vez ha sido del Chucky Lozano con la zurda. La verdad es que Navas no está dando ni una. Y el partido finaliza con la victoria mexicana por 2-0. México va fuerte, amigos. Conquista el territorio colombiano, que era doble. Se pinta de color verde el mapa para ellos. Y Luis Díaz es mexicano, compañeros. Por media, el mejor jugador era Keylor Navas de la selección colombiana. Pero viendo el nivel, yo creo que los mexicanos prefieren un Luis Díaz, ya que con el Memo Ochoa se van al fin del mundo. Próximo país en atacar: Italia, Holanda, Corea del Sur, Camerún, Chile, 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 Chile o Canadá. Chile o Canadá. Se va a Canadá. Canadá se dirige al este. Va a tener que cruzar el mar. Trazamos la flecha desde Canadá hacia el este y nos encontramos
tenemos Inglaterra. Cuidado porque Inglaterra puede meterse lleno en el continente americano. El partido es no televisado. Ay, pero estoy viendo a Eustaquio, ¿eh? Cuidado con Eustaquio, no, no te fíes, Inglaterra. Y ganan 2-0. Phil Foden, Alexander Arnold e Inglaterra. Que tiñe el color inglés en el continente americano. Y mira todo el territorio que ha invadido. Cuidado, Latinoamérica, que viene Inglaterra. Se puso buena la wea. Es que me flipa que un país europeo se haya metido ya en el continente americano. Van a pasar cosas muy tops. Alphonse David conquistado por Inglaterra. ¡Ahí va! Cuidado que la ruleta se ha parado en la Noruega de Haaland. Se gira la flecha y vamos a ver hacia dónde tiene que atacar Haaland, a la izquierda. Miramos el mapa y vuelve a jugar Inglaterra, amigos. ¿Cómo me recuerda esto a la serie de vikingos, ¿eh? Los vikingos atacando a los paganos, a los ingleses. Hablando de vikingos, he descubierto un juego guapísimo de estrategia para móviles totalmente gratis que se llama Viking Rise. Tiene unos gráficos brutales y puedes llevar a tu tribu a la gloria en el nuevo mundo de Midgard. Haz clic ahora en el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo, porque con ese enlace personalizado mío obtendrás regalos dentro del juego valorados en 200 euros. El link lo tienes en la descripción y el juego es gratis. Además, en Viking Rise podrás tener tu squad de héroes famosísimos como Ragnar Lothbrok, Ivor, y descubrir sus habilidades especiales y sus increíbles historias. Ragnar Lothbrok, sin duda, es mi personaje favorito. ¿Te imaginas a Ragnar Lothbrok con Erling Haaland en la delantera? Seguro que conquistarían Europa. Y de verdad que el juego es brutal. Como juego de estrategia, Viking Rise te permite hacer cosas mientras no estás conectado. Con la función de reunión al aire libre, puedes tomar decisiones sugeridas por tus héroes para automatizar las mejoras, las construcciones. Así que puedes hacer caso a tus héroes y cerrar tu móvil un ratillo, pero tampoco te despistes mucho, que no sea que te ataquen. Hablando de atacar, en Viking Rise se introduce una novedosa herramienta de marcha, el barco Draka. Este barco permite a los jugadores marchar sobre el agua a un ritmo más rápido y explorar el mapa en todas direcciones para batallar contra otros jugadores, así que ve con ojo. Y si quieres llevar tu juego al máximo nivel, únete a una tribu para luchar junto a tus aliados en batallas multijugador contra jefes y mazmorras. El Valhalla te necesita. Descarga Viking Rise ahora mismo totalmente gratis en el link que te dejo en la descripción y empieza a conquistar territorios y disfruta de este juegazo de vikingos. Te recuerdo que con mi enlace obtendrás ítems valorados en 200 euros que te ayudarán bastante a avanzar rápido en el juego. Así que responde a la llamada del Valhalla y conviértete en una leyenda de Midgard. Pues poca prueba con los vikingos, porque han llegado hasta los penaltis con Inglaterra. Cuidado que los vikingos pueden derrocar a Inglaterra, que tiene mucho territorio. Empieza tirando Haaland. No, si falla Haaland se decae el asunto. ¡Oh, la mete! No, no, Noruega se viene arriba. Harry Canutos para igualar la tanda. Adentro, fácil, el portero ni se mueve. Para Sørloth para meter el 2-1, el 2-2 para Noruega. Y la falla, cuidado, que Noruega parece que solo es Haaland. Bukayo también la falla. Ahí va, el siguiente noruego, que la vuelve a fallar. Si no es Haaland, no mete nadie. Declan Rice para poner por delante Inglaterra. 2-1. Que no solo es Haaland, Noruega tienen a Odegaard también. Y Odegaard la mete. Pero Sterling puede seguir manteniendo la ventaja para Inglaterra. El portero noruego es una mierda. Noruega tiene toda la presión. ¿Quién es Solbakken? ¿Quién es Solbakken? Backen, pues un tío que la mete. ¡Ojo que Mason Mount tiene el gol de la victoria! ¡Y la mete! Inglaterra conquista el territorio noruego y expande más su territorio. Y lo guapo es que van a conquistar a la bestia. Erling Haaland es inglés. Vamos a por el siguiente país en atacar, que es Australia, Senegal, Croacia, Alemania, China, Argentina. ¡Oh, no! ¡Marruecos! ¿Dónde tiene que atacar Marruecos? Pues para abajo a la izquierda. Mirando el mapa, la dirección es clara, hacia Senegal. En un partido no televisado se enfrentan las dos mejores selecciones de África. La última ganadora de la Copa África y la que llegó más lejos en el Mundial, que fue Marruecos. Pero aquí se lo lleva la campeona, ¿eh? 0-1 por la mínima. Y Senegal, que invade el territorio marroquí, y se acerca a Europa. Y Senegal también conquista a Achraf Hakimi. Brasil, México, ¡oh, México! Vamos a trazar la flecha desde el último territorio que ha invadido México, que fue Colombia. Y para saber dónde tenemos que trazar la flecha, hay que girar la flechita arriba a la derecha. Pues se topa con Venezuela. Vamos a ver cómo queda el partido. ¿Podrá Venezuela? No pudo. 14 tiros de México. Se ha quedado corto en el resultado. Ganan 0-2. Próximo país para atacar a Australia. Senegal. Senegal otra vez. No, 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 no. Se va a Croacia. ¿Esto qué va a hacer? Croacia. Deberá atacar hacia la izquierda. Pero no está muy lejos. Directamente van hacia Italia. Los italianos están preparados. Y los croatas con Luka Modric a la cabeza también. Yo este partido lo veo igualadísimo. Croacia es muy competitiva contra selecciones grandes. Ojo que si gana Italia, se lleva un buen territorio. Pero
sobre todo al Balón de Oro Luka Modric. Y juntar a Verratti con Luka Modric yo creo que es muy interesante para Italia. Vamos a ver qué pasa. ¡Ha marcado Perisic! ¡No me lo puedo creer! ¡Gol de Croacia! ¡Los croatas se vuelven locos! Y lo he dicho, cuidado con Croacia. Aquí tenemos el gol. ¡Madre mía lo que ha hecho dentro del área Perisic! Donnarumma no pudo hacer nada. Se ha acabado el partido, los jugadores se van al vestuario y sí, los croatas han ganado 2-1. El segundo gol lo ha metido Orsic a pase de Modric, dudoso fuera de juego. Y Ciro Immobile ha recortado distancias, pero ya demasiado tarde. Puede ser la nueva conquista de Croacia. Pues no, lo es. Immobile croata con 86 de media, muy buen delantero centro referencia. Y lógicamente el territorio italiano ahora pertenece a Croacia e Italia queda eliminada. Próximo país en atacar. Ojo, pero vamos a Ucrania. Y la dirección de ataque es sí, Luis, tío, a la izquierda. Están pegadas Ucrania y Polonia. Y el partido termina con victoria para los polacos de Robert Lewandowski por 1-2. Argentina, Croacia, Inglaterra, Alemania, Holanda, China. No vamos a China. Cuidado que esto es bomba. Copa asiática entre Australia, Japón, China y Corea. En el mapa podemos observar que estos cuatro países asiáticos son solo los que están en este imperialismo. Y digo asiático porque Australia no es asiática. Pero en el fútbol, según la FIFA, Australia participa en la Copa asiática. Esto no me lo estoy inventando yo. Así que de estos cuatro solo va a quedar uno. Es una liga de cuatro donde hay ida y vuelta. Gana Japón esta misma ni liga, pues Japón se quedará con el territorio australiano, chino y coreano. Por ejemplo, primer partido, a ver, la Corea de Heung-min Son. 1-2-4, nada, yo creo que va a ganar Corea. La segunda favorita para mí es Japón, estoy entre Corea y Japón. Pero tienen que ganar Japón, gana Japón 3-1. Ahí están, peleándose el liderato. Japón vuelve a ganar ahora 4-1. Corea que pechea contra Australia. Ojo que en este partido se juega el liderato entre Australia y Japón. Se ha colado a Australia. Pero el partido lo gana Japón. La mini liga ha finalizado y Japón ha sido el conquistador. Bueno, antes de ver qué jugador conquistan, vemos cómo Japón conquista territorio chino, australiano y coreano. ¡Madre mía, cuánto territorio tiene Japón! Heung-min Son es el jugador conquistado por Japón. ¡Mira la ruletita! Vamos a por el próximo país en atacar. Argentina, Uruguay, ¡No! ¡México! ¡La México chetada! Y México tiene que atacar arriba a la izquierda. Tomamos el último punto de referencia de conquista de México y si trazamos la flecha para arriba, nos encontramos con los gringos. Partido no televisado, con lo chetada que va México en este imperialismo. Dudo que pierdan. Bueno, 3-1. Goles de Raúl Jiménez, Luis Díaz y Irving Lozano. Los mexicanos han conquistado USA. Madre mía, todo el territorio que tiene México. Pulisic está contento porque ahora es mexicano. ¿Qué es eso? ¡Se ha activado el modo avión! ¡Modo bien activado! Y eso significa, atención amigos, porque no va a haber ruta de flecha giratoria. Nos olvidamos de esto. En esta tirada se puede coger el avión. Os explico, cogemos país para atacar. ¿Qué nos toca? ¿Chile, Holanda, Inglaterra, Senegal, Japón o España? Se va a España. No te puedo creer. Vale, España. España se sube al avión y va directamente hacia dirección México-Portugal. ¡Ojo que se va a Latinoamérica! ¡Se va a Paraguay! Esto es lo que tiene el modo avión, que lo coges y te vas directamente a un país que era imposible que te tocara. Así que España-Paraguay es el partido que vamos a vivir ahora mismo para ver quién se impone en esta guerra. Me flipa el modo avión, me gusta, me encanta. Solo lo utilizaremos una vez más. Pero lo gracioso es decir que se activa el modo avión antes de elegir el país atacante, porque así es totalmente random. Empieza el partido, la favorita es España, pero están jugando en suelo paraguayo. Cuidado que la afición puede apretar mucho. ¡Madre mía! Esto no te lo esperabas ni tú ni nadie. Paraguay está ganando a España y quedan poquitos minutos para que finalice el partido. La bomba del vídeo de hoy está siendo esta, la sorpresa. A ver si va a tener una más españita, pero tiene pinta que lo tiene complicado. ¡Pase atrás encima, no! ¡A tomar por culo! Mi país fue a Sudamérica y pecheó fuertemente. España ha sido superior en posesión y en tiros, pero Almirón en el minuto 45 se la ha clavado, pero bien, a españita. Paraguay, que se mete en territorio europeo, conquista al jugador del City, Rodri, con 87 de media. Perú, Chile, se va a Chile, la cosa. A Chile que nos vamos. Y
la flecha que gira hacia la derecha. Miramos el mapa, pero no hace falta. Todos sabemos que a la derecha de Chile está Argentina. En la Bombonera se va a vivir este partidazo. Argentina-Chile. El debut de la pulga en este imperialismo. Arias dentro del área. ¡Ojo, que puede encarar al Dibu al palo! Pues el partido se va al descanso y aquí tenemos un mal día para la pulga. En resumen, yo diría para ambas selecciones, ya que las noto un poco nerviosas. Eso sí, Chile ha tenido la clara y única del partido, pero fue al palo. Todo se decide en esta segunda parte. Leo Messi, el Lauta, se va, la tiene que meter y la metió. Gol de Lautaro Martínez, que se va con la afición. 1-0, empieza ganando Argentina, que no falla. Pero chilenos, cálmense, queda mucho tiempo, se puede remontar. Pero ojo, se puede venir, Rodrigo de Paul. Sí, la tiene Argentina y parada de Claudio Bravo. Último minuto del partido y Argentina está controlando la zona en la esquina. No van a meter el segundo, pero no habrá tiempo para Chile. Chile queda eliminada. Claudio Bravo, que no se lo cree. Chile ha sido conquistada por Argentina. Y esta sí que no la viste venir. Alexis Sánchez es argentino de Buenos Aires. ¡Cómo me gusta ver debutar a nuevas selecciones! Ahora es el turno de Uruguay. Y deberá atacar hacia arriba, a la derecha. Uruguay no tenía mucho misterio. O Argentina o Brasil. Y le ha tocado Brasil. Yo creo que esto va a estar muy igualado. Pues ya te digo, es igualado. 0-0 y se van a la prórroga. Uruguay está sabiendo contener a la Brasil de Neymar. ¡Ojo! Que la tiene Darwin para Federico el Pajarito. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Uruguay! Esta sí que no me la esperaba. ¡Gol en la prórroga de Valverde! Y los charrúas se vuelven locos porque están a punto de hacer historia. Va a ser la última para Brasil. Neymar Jr. en la frontal del área. Richarlison puede tirar y no. Y se la come el portero en el 117. ¡Gol de Brasil! Nos vamos a penaltis, a no ser que Federico Valverde la lía. Darwin la puede meter. ¡No, no, 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 no! ¡Gol! ¡Gol en el 122 de Darwin Núñez! El partido debería acabar y así ha sido. Uruguay invade el territorio brasileño y va a conquistar una pieza muy clave para ellos en este imperialismo. Uruguay conquista Brasil y no solo territorio. Ahí está, Neymar Jr. es uruguayo. ¿Dónde se para? Senegal, Portugal, Argentina, Japón, Uruguay, Croacia. Hostia, Croacia tiene mucha chicha, ¿eh? Trazaremos la línea desde el último país conquistado, que fue Italia. Así que desde ese punto veremos a dónde se dirigen los croatas. Arriba a la izquierda. Pues mirando el mapa, se viene la final del Mundial 2018. El partido no televisado y vamos a ver qué sucede. 2-1, golitos de Mbappé. Croacia solo pudo marcar uno y fue el gol inicial. Pero aún así, Francia remonta el partido. Y mira el mapa, cómo conquistan los franceses territorio. Y conquista jugadorazos. Luka Modric es francés. Antes de lanzar la ruleta, es el último modo avión que activaremos. El país que toque ahora cogerá el avión para irse al lugar que toque después. Y el país que cogerá el avión es Paraguay. Pues vamos a ver hacia dónde viaja Paraguay. Argentina a Japón. Se baja. No, no, no. Argentina o Japón. ¡Se queda en Japón! ¡Uy, al polo! Se viene partidazo en Japón. La sorprendente Paraguay quiere seguir en este imperialismo viva. Y Paraguay sigue sorprendiendo al mundo. Gol de Sanabria, se adelantan en el marcador. Ha sido un golazo, las cosas como son. Tiki-taka, tú, le ha robado el espíritu a España, macho. ¡Madre mía! Acaba de marcar Rodri el tercer gol para Paraguay. Esto está siendo un escándalo. Aquí vemos el gol, una buena cruzada. Y esto está ya acabado. Brutal Sanabria con dos goles en dos tiros. Y brutal dos cosas. Todo el territorio que invade Paraguay es espectacular. Hewinson ahora es paraguayo. Ya quedan menos de la mitad de países que iniciaron este imperialismo. Así que para darle más salseo al asunto, a partir de ahora no solo conquistarás al mejor jugador del rival, sino que a los dos mejores. Y la ruleta lo pincha en Uruguay, Bélgica. ¡Hostia! Debut de Bélgica. Debut de Bélgica. Vamos, señores. Bélgica se dirige hacia arriba. Pues mirando el mapa, para arriba está Holanda. Así que tenemos partidazo. Igualadísimo el partido. Las dos selecciones tienen 4.5 estrellas en valoración. Partido no televisado. A ver qué sucede aquí. Partidazo entre dos grandes. ¡Que se lleva Holanda! 3-1 con goles de Berghuis, Memphis Depay y Wiggerts. Y Carrasco recortó distancias, pero mirad qué efectiva Holanda. 4 tiros, 3 goles. Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois ya son holandeses. Territorio belga invadido por Holanda. La ruleta gira y decide Portugal, no, Argentina, Uruguay.
¡Ay, Uruguay! Uruguay con Neymar. Uruguay se dirige hacia la derecha. Como ya sabéis, siempre partimos desde el último territorio conquistado. Y si trazamos una flecha hacia la derecha, nos vamos a Camerún. Nah, Uruguay se ha eliminado a Brasil, eliminará a Camerún. Y encima ahora con Neymar Jr. Vamos a ver. Partido no televisado que termina. Justito. 1-2. Victoria para Uruguay con goles de Darwin Núñez y de Arrascaeta. Territorio Camerún es invadido por Uruguay. Y Onana y Matip consiguen la nacionalidad uruguaya. A Matip no lo he puesto de titular porque no le va a quitar el puesto ni a Jiménez ni a Araujo, pero Onana mejora en media al portero que tenía Uruguay. Así que lo dejo de titular. Y ahora toca atacar a Alemania por fin. ¡Por fin, alemanes! Es que deberíais perder por ratas por aparecer hasta ahora. Miramos la flechita y hacia dónde atacará el ejército alemán. ¿Abajo a la derecha? Bueno, abajo, un poquito a la derecha. A la verga. Y Alemania se encuentra con territorio francés. Mira que como país, Francia no me hace mucha gracia. Pero limpia bien las porterías que quiero que Alemania reciba 7 goles. Y el partido está a punto de empezar. Nah, esto es un partidazo, ¿eh? Esto es un partidazo épico. Bueno, pues amigos, esto empieza. Vamos a disfrutar de un partidazo. ¡Ojo que hay falta! Peligrosa, minuto 9, se acerca Antoine Griezmann a la bola. Está chingonísima para un zurdo como Antoine, ¿eh? La tiene que meter, o al menos acercarse. A ver qué pasa, 3, 2, 1... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Madre mía, Antoine Griezmann! Por ahora el gol del imperialismo, ¿eh? Pues se pone por delante Francia, pero queda mucho partido. Amigos, yo creo que esto llega tarde. 2 a 1 para Alemania, recorta Goretzka. Pero es que estamos en el minuto 87. Vaya pase de Havertz a Goretzka, madre mía. Se va a acabar minuto 95 y Francia que se lleva el partido y conquista el territorio alemán. Por cierto, el segundo gol de Francia lo ha metido Don Luka Modric. Ahí lo tenemos. Vaya, 11 se le va a quedar a Francia. Metemos a Kimmich por aquí y a Manuel Neuer, que tiene 2 puntitos más de media. Vamos a ver dónde se para la ruleta. Ahí va. Uruguay, 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 señores. Y la flecha nos indica que tenemos que ir arriba a la izquierda. Nos vamos hacia territorio de Senegal. Nah, Uruguay le ha ganado a Brasil, Robert. Va a ganar, partido no televisado. Que termina con 2 a 1. Golito de la Cruz en el 86 y ha marcado Darwin en el 40. Uruguay extiende sus territorios por África. A la verga el equipo que se le ha quedado a Uruguay con Neymar, Mané, Koulibaly. Candidata top para ganar el imperialismo de hoy. Encima me mola porque está ganando a grandes y está jugando muchos partidos. Ecuador, Suecia, Perú. No vamos a Perú, que todavía no ha jugado Perú. Pues vamos a ver dónde se dirigen los peruanos. Arriba a la izquierda. Trazando la flecha, tenemos partido. Ecuador, Perú. El partido está preparado. Juraría que son los dos únicos países que todavía no se han estrenado. ¡Oh! Han ganado los ecuatorianos 0-2. Por eso fueron al Mundial. Lo siento, peruanos, pero Ecuador se lleva la victoria y el territorio peruano. Ecuador conquista a Carrillo y a Paulo Guerrero. Lo que pasa que no le he puesto a Guerrero porque Ener Valencia, después del Mundial que se hizo, creo que merece seguir siendo titular. ¡Nos vamos a Holanda! ¡No! ¡Polonia! 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 Y Polonia se dirige a la izquierda. Polacos, trazamos flecha y os encontráis territorio francés. Vaya suerte. No, si espérate, si es Francia ahora le sumarán a Lewandowski. Es que esto ya, yo no sé. Ha ganado Francia. Solo 1-2 y goles de Nkunku los dos. Pero no sé yo si Lewandowski será titular, ¿eh? 91 de media, Robert. Tienes que meterlo. Lo siento, Nkunku. Es más, mira, quitamos a Dembélé y metemos a Nkunku en banda. Pues nada, si era poco allá la selección francesa. Y tenemos que mirar también el mapa porque Francia tiene 2 nuevos territorios y eran gordos, ¿eh? Francia va que se sale. Atacará México. Ecuador. Ecuador que no aparecía, si ahora está apareciendo. Vamos a ver hacia dónde se dirigen los ecuatorianos. ¡Para arriba! Trazamos flecha y es territorio. ¡Pinche güey, pendejo! A priori, México es la favorita. Ya no solo por territorios invadidos, sino porque tiene estrellas como Luis Díaz, Raúl Jiménez, Irving Lozano. Empieza el partido desde el Azteca. ¡Y ojo, mexicanos! Habéis marcado aquí con un pase increíble de Pulisic, el 1-0 de Chávez. Pero Ecuador no se rinde, queda mucho partido. ¡Ay, al palo! Y recoge el balón Mena, acaba de empatar Ecuador. Aquí estaría el 1-1. Madre mía, qué filigrana. Esta sí que no la voy a venir. Gol de Carrillo, el ex peruano pone por delante a Ecuador. Y la que no vi venir fue la tragada del Memo Ochoa. El remate de cabeza fue de muy lejos y tampoco fue tan alto. 2-1, remonta Ecuador. Na, 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 esto está siendo un partido
partidazo, 2-2 para México, acaba de empatar. Mirad aquí Jiménez que se gira y Pulisic otra asistencia. ¡Ojo, se va a venir! ¡Ay, qué caño! ¡Y otro! ¡El tercero ahora ha sido de Irving! ¡Lo he dicho! ¡Es que se veía venir! ¡Ha sido Chávez otra vez! ¡Jesucristo! Pues aquí se va a acabar esto con un córner para Ecuador, a no ser que la metan y se vayan a la prórroga. ¡No! La tapó México, la saca fuera y se acabó. Partidazo que hemos vivido hoy aquí con un autor, con un protagonista increíble como es Luis Chávez. Y el territorio ecuatoriano que desaparece para que le pertenezca a México. Solo quedan 9 selecciones y 2 todavía no han salido. Suecia, esa era Suecia. Nos vamos a Francia. ¿Seguirá conquistando Europa? Francia lo tendrá que hacer, pero para arriba. ¡Para arriba está Suecia! ¡Por fin! Debuta la Suecia de Ibrahimovic. Y vamos a ver si le ha valido la pena esperar tanto en salir. Esta estrategia no creo que sea la mejor porque llegas a esta parte final sin refuerzos. Pero bueno, todo puede pasar. Partido no televisado y gana. Nkunku está siendo el MVP del vídeo de hoy. Golito de Nkunku y de Nkunku doblete para ganar a Suecia. Suecia eliminada. Está en la recta final y le toca guerrear a Uruguay, que lo está haciendo mucho y muy bien. Los charrúas desfilan hacia el norte. Nos vamos a África para partir con Uruguay desde el último territorio conquistado. Si trazas esa flecha, esquivas la antigua España que pertenece a Paraguay y te vas directamente a Portugal, porque es que la flecha ha salido para arriba, para la izquierda, no ha salido recta para arriba. Portugal te toca. Y ahí tenemos al bicho del capitán Luis Suárez. ¡Madre mía! Es que Uruguay va chetada, ¿eh? Pero claro, Portugal es Portugal. No solo es Cristiano Ronaldo. Tienen a Bruno Fernández, a Joao Félix. ¡Pero que Uruguay tiene a Neymar! Allá va Bruno Fernández. Va a tener la primera para Portugal. El bicho dentro del área la pisa. ¡Oh, qué pase atrás! ¡Qué golazo de Portugal! ¡Qué golazo de Bruno Fernández con la asistencia de Ronaldo! ¡Que ha sido una barbaridad! No me la esperaba para nada. Y Portugal se pone por delante con este golazo. 1-0 le gana Uruguay. A ver ahora Sadio Mané. ¡Tienes el pase para Darwin! ¡Darwin mano a mano! ¡Y al palo! ¡Parada y palo! ¡Pero el balón sigue vivo! ¡Ojo de bueno! ¡Se ha venido arriba Darwin Núñez! ¡El partido se ha acabado y han habido 4 goles en total! Y estamos viendo las caras y se puede intuir quién es. Está contento y quién no. Madre mía, doblete de Luis Suárez. Y el partido termina 1-3. Aquí tendríamos el empate a 1. El segundo sería de Darwin Núñez. Mirad cómo se ha revuelto ahí en el área y se combina con Mané. Y el tercero ha sido un golazo de Uruguay. Aquí Darwin Núñez para Suárez, que revienta. La Portugal de Cristiano Ronaldo eliminada. Pero no pasa nada. Cristiano Ronaldo es feliz porque puede seguir jugando. 7 selecciones solo quedan, 3 europeas y 4 latinoamericanas. Y ahora toca Inglaterra. Deberá mandar sus tropas hacia el sur. Tomando el último punto de referencia de Inglaterra, nos vamos para abajo y nos encontramos a México. México tiene un equipazo ya que ha conquistado muchos territorios, pero no sé si será suficiente para ganar a la Inglaterra de Haaland. Vamos a ver, partido no televisado. Que termina en 0-2. Goles de Haaland y Phil Foden. Lo siento, mexicanos, pero estáis eliminados. Madre mía, la conquista de territorio de Inglaterra. Por favor, tiene casi América entera. Próximo país en atacar: Holanda, Inglaterra. Inglaterra otra vez. Sus tropas van hacia el sur de nuevo. Nos vamos directamente a territorio uruguayo. Ronaldo, Neymar, Bernardo Silva, Valverde. Joder, es que Uruguay salió. No, Uruguay va a ganar este imperialismo. Pero cuidado con la Inglaterra de Haaland. Amigos, no estéis tristes, que esto no ha acabado. Ningún equipo está contento porque todo se decidirá en los penaltis. Los lanzadores ya están preparados. A ver, ¿quién ganará hoy aquí? Neymar Jr. va. La tiene que meter. ¡Por la falla! Ramsdale la para. Va Harry Kane para meter el 1-0 y gol de Canutos. El bicho. Si la falla se le pone muy negro a Uruguay. Bueno, Cristiano. Madre mía. Madre mía, Cristiano, y Haaland la mete. Luis Suárez para meterla. La mete y la falla también. La están fallando todos. Pues Inglaterra va a conquistar mucho territorio si la mete aquí con Bukayo Saka. Y se copió de Ronaldo y no le salió. Meterá un gol de penalti Uruguay, aunque sea. Vamos a ver, Sadio Mané. Para adentro. ¡Y la falla! ¡Y la falla! ¡Inglaterra es la ganadora! ¡Qué mal se le han dado la tanda de penalti a los uruguayos! Ramsdale, el héroe nacional. Y este es el equipazo que se le queda a Inglaterra con las conquistas de Neymar Jr. y Cristiano Ronaldo. Y queda poquito para saber la ganadora de este imperialismo. Ahora le toca atacar a Inglaterra otra vez. A Inglaterra. Y
se dirigen hacia el sur. Y desde la última referencia, Inglaterra va al sur y tiene a Paraguay. Más abajo tiene a Argentina, pero lo primero que pilla es tierra paraguaya. Partido no televisado y va a ser el último. Paraguay tiene buen equipo, ha derrotado a grandes, pero es que mirad Inglaterra. Todo puede pasar en el fútbol, Robert. Vamos a ver, Paraguay-Inglaterra. ¡No! 5-4 en penaltis. ¿Qué cojones? Inglaterra eliminada. Y Paraguay que conquista todo lo que estáis viendo. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa con Paraguay? Me mola que haya una sorpresa en el vídeo de hoy. O sea, una selección que nadie esperaba. Y Paraguay ha conquistado a Haaland y a Cristiano Ronaldo para su delantera increíble con Heung-Min Son. Vamos a ver qué toca ahora. ¡Paraguay! ¡Paraguay no! ¡Francia! Y Francia se dirige al oeste. El último punto de referencia de Francia es el que veis. Y al oeste tiene a Paraguay. Antes era territorio inglés, pero ahora es paraguayo. Paraguay se ha cargado a muchas gordas. ¿Pero podrá con esta Francia tan chetada? Me puedo esperar de todo aquí. Salen los protagonistas, Kylian Mbappé, que no quiere ser eliminado, y saca Haaland para Paraguay. Esto es una barbaridad. ¡Ojo, que Cristiano quiere recortar esto! Va perdiendo Paraguay, pero solo de un gol. La combinación ha sido entre los tres de ataque. Haaland para Son, Son para Ronaldo y para adentro. ¿Y el Arby va a pitar el final o no? ¡No, le deja una! ¡Opa! ¡Ojo, Ronaldo! ¡No, y era otra vez! ¡Sí, se acabó! Francia sigue en este imperialismo y derrota a la sorprendente Paraguay. Aquí tenemos a uno de los protagonistas, Kylian Mbappé. Y el otro ha sido Nkunku, que ha marcado el primer gol del partido. Aquí a pase de Robert Lewandowski. Y el segundo gol de Kylian a pase de Antoine Griezmann. Ahí, qué buena combinación para que Francia conquiste el territorio paraguayo, que era enorme. Observemos la conquista francesa, que está siendo una de las selecciones que más se está jugando. Y luego queda Holanda, que no tiene nada. Bueno, su país y Bélgica. Y Argentina igual, tiene su país. Y la conquista de Chile. Francia conquista a Haaland y a Cristiano Ronaldo. Pero no los voy a poner de titular, porque Francia, si ha llegado hasta aquí, es por jugadores como Nkunku, que aunque tengan menos media que Haaland o Ronaldo, yo creo que merecen seguir siendo titulares. Uno de estos tres ejércitos se quedará fuera para jugar la final. La ruleta gira y el próximo en atacar es Holanda. ¡Holanda! ¡O Francia! Se queda en Holanda, ¿eh? Y el mapa dice que no hace falta ni dirigir la ruta, porque Holanda está envuelto de territorio francés. Si Francia gana, se podría repetir la final del Mundial de Qatar. Empieza el partido. Amigos, todo se va a decidir en la tanda de penaltis. Se van preparando los jugadores porque esto ha acabado 2-2. Empieza lanzando a Lewandowski, que ya sabe lo que es marcar en este partido. Y ahora la falla se la para Thibaut Courtois. Kevin De Bruyne, que también ha marcado en este partido. Y este sí la mete. Se pone por delante de Holanda. Va Kylian Mbappé, la estrella francesa. Y por la escuadra, vaya golazo. Bruyne para Holanda. 3-2-1 y dentro. Neuer ni se movió. Luka Modric, que si la falla, Francia se le pone muy cuesta arriba y la clavó por donde Mbappé. Lleva el León. Memphis Depay para adentro. Madre mía, Holanda las está clavando que flipas. Va Griezmann y también la clava. Wijnaldum para Holanda. ¿La liará o meterá? La mete fácil. Pues aquí se decide todo. Si Francia falla con Nkunku, Holanda invadirá un cojón de territorio. ¡La mete Nkunku! ¡Va Gakpo y la mete! ¡Holanda se planta en la final eliminando a la favorita! Aquí vemos los goles del partido. El primero para Francia ha sido de Robert Lewandowski. El segundo ha sido de Kevin De Bruyne. Una conquista que lograron ganando a Bélgica. Bastante rico el gol con la zurda. En el 80 se ponía por delante Francia con un gol en propia puerta de Van Dijk. Lamentable. ¿Lo fijáis? La toca ahí con la rodilla. Lamentable para Holanda. Pero satisfactoriamente iban a marcar el empate en el último minuto para destrozar a Francia entera. Miramos el mapa y Holanda, que solo había ganado un partido, conquista el 98% del mundo. Las dos conquistas de Holanda han sido Kylian Mbappé para la punta de ataque y Joshua Kimmich para el medio centro. El final del imperialismo ha llegado. Salen los jugadores al terreno de juego. Dos países que han jugado muy poquito intentarán ganar la Copa Imperialismo en el día de hoy. Y una Holanda que va con Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Joshua Kimmich. Y Argentina, pues que va con Argentina, porque solo le ganó a Chile y ningún jugador de Chile supera en media a los jugadores de Argentina, así que no toque nada. Leo Messi quiere volver a conquistar el mundo entero. Y el primer gol viene prontísimo de la mano de Kevin De Bruyne para Holanda. Aquí tenemos el gol, como se interna, viene desde la segunda línea y la mete para adentro. El Dibu Martínez no pudo hacer nada, pero lo bueno es que solo vamos por el minuto 4. Argentina tiene tiempo para remontar esto.
¡Ay, Mbappé la tuvo! ¡Va a ser córner! Mirad la jugada aquí de Holanda. Kevin De Bruyne para Frenkie, Mbappé y para Doom. Esta Holanda está motivadísima y quiere ya el segundo. Memphis Depay dentro del área. Frenkie de Jong. ¡Están bailando Argentina! ¡Atención! ¡Vaya pase! ¡Y el Dibu que vuelve a salvar! Leo Messi tiene que hacer algo porque a Argentina se le está yendo de las manos el partido. Otra de Holanda. Memphis Depay dentro del área. ¡Puede ser gol! ¡Frenkie de Jong! ¡Dibu! Y se acaba la primera parte. El Dibu cabreadísimo. Y la segunda parte que empieza ahora. Tiene que cambiar mucho Argentina para remontar esto. ¡Atención! Porque hay una falta muy peligrosa a favor de Argentina. ¡Se prepara Leo Messi! ¡Minuto 62! ¡Va, Leo! ¡Es buena, para Messi! ¡Messi! ¡Al palo! ¡Al palo, Messi! ¡Al larguero! Lautaro Martínez, dentro del área. Le viene Frenkie de Jong. Muy bien tapada por Holanda, ¿eh? ¡Hostia, qué pase! ¡Hostia, Argentina! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Banda y la tapa! ¡Y la tapa ahora Courtois! ¡Ay, ay, ay! ¡Las está teniendo! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Mira esta y Courtois! No será porque Argentina no lo está intentando, pero el tiempo se les escapa. ¡Ay, va Gakpo! ¡Voy atrás! ¡Le ha hecho Molina! Ahí va Enzo Fernández. En banda la puede colgar. Da un pase interior para Rodrigo De Paul, que se gira. Este es Lautaro. ¡Messi! ¡Messi muy escorado! ¡Se va a acabar el partido en la última! Messi está con para paredes. Enzo tiene que chutar a Argentina. ¡Chuta al larguero! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y se acabó. Han ganado por la mínima, pero sufriendo una barbaridad. Este imperialismo es holandés. Por favor, qué final, qué épico. Lo que acabamos de vivir ahora mismo ha sido espectacular. Holanda conquista el territorio argentino y miren el mapa entero. Es oficialmente holandés. Han ganado este imperialismo merecidamente. O no, bueno, eso por los comentarios. Ha sido una final curiosa, porque han sido dos de los países que menos han jugado. Pero bueno, esto es el imperialismo. Yo espero que lo hayas disfrutado. Aprecio un montón que te suscribas al canal, que es gratis, como recompensa para mí y para el editor, que se ha matado porque este vídeo trae mucha faena. Nada, espero esa suscripción y tu like, sobre todo, de apoyo. Y deja en los comentarios qué otra idea se te ha ocurrido a ti que podríamos traer aquí al canal. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. GG para los Países Bajos, que se han llevado este imperialismo entre países.